Nace una nueva alianza entre el Canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 4, de lunes a viernes de 7:30 a 8 de la noche, con toda la información del departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. María del Carmen Moreno, presidenta de la vereda Caño Rico del municipio de Arauquita, se encuentra secuestrada desde el pasado fin de semana. Los captores piden 1.000 millones de pesos a cambio de su liberación. La presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Caño Rico del municipio de Arauquita fue raptada por un grupo al margen de la ley que se hace llamar de las Autodefensas de Colombia o grupo paramilitar. Denunciamos ante la opinión nacional la grave situación que enfrenta el departamento de Arauca, crisis social, humanitaria, donde los líderes, defensores de derechos humanos, comunales, sociales, no tienen garantías para ejercer su labor. Hoy tenemos el secuestro de una compañera comunal, presidente de juntas, María Moreno, en el cual posiblemente fue secuestrada por ciudadanos venezolanos que a diario se vienen cometiendo delitos que generan caos en nuestro departamento y en nuestro municipio. La líder comunal fue identificada como María del Carmen Moreno Páez, quien había desaparecido la semana pasada de su vivienda en la vereda Caño Rico del municipio de Arauquita y que hasta el fin de semana se conoció mediante un video que está en poder de un grupo al margen de la ley. Exigimos a las autoridades competentes, al ejército, a la policía, al GAULA, de que se le dé una presta atención para que esta compañera que está secuestrada esté muy pronto en el seno de su hogar. A los presidentes, a los líderes sociales, a la comunidad en general, a que hagamos equipo de trabajo para ayudar en este proceso de investigación y de pronta liberación de nuestra compañera comunal María Moreno. El grupo paramilitar hizo llegar un video donde le exige a los familiares la suma de 1.000 millones de pesos para dejarla en libertad o si no que no responden por la vida de la mujer. Hemos recibido una notificación por parte de la Secretaría de Gobierno donde se nos informa la desaparición de una líder comunal. Inmediatamente nos reunimos en un Consejo de Seguridad Extraordinario Departamental donde revisamos el tema y le pedimos a la Fiscalía decretar la alerta, la ruta para pues, que todas las instituciones reaccionen en la búsqueda de la misma. Y también pues, están los dos GAULAs, el GAULA de la Policía y el GAULA del Ejército, haciendo el acompañamiento junto con las Juntas de Acción Comunal, que han activado una ruta comunal para dar con el paradero de esas personas. Por eso desde aquí estamos haciéndole un llamado a sus captores para que la regresen pronto a su hogar, pero también a la gente que tenga algún tipo de información, comunicarse con las instituciones para que de esta manera podamos lograr el objetivo, que es que regrese sana y salva. Las autoridades del departamento de Arauca realizaron un consejo de seguridad para analizar el video e iniciar los operativos por parte del GAULA de la Policía y el Ejército Nacional.